Gracias, loquito. Bueno, seguimos, ¿eh? ¡Mantis! Tengo tantas preguntas que hacerte. Lo sé, y tengo muchas respuestas, como son los medios de producción, o lo que trae son ladillas, o sí, no tiene gluten, come. No, son las respuestas que estaba buscando, pero ahora me dan curiosidad las preguntas. ¿Qué preguntas? ¿Cómo convenciste a Lady Hellbender para que fuera a Maklu 4? No estabas con nosotros cuando lo decidimos. De hecho, fue muy fácil convencerla para que los persiguiera. Pero para que los escuchara, ¡uf! Eso fue difícil. Tuve que ponerme súper mística y asustarla con lo que podría pasar si no lo hacía. Le contaste sobre el fin del universo. ¿Y te creyó? Ah, no. Al principio no. Pero cuando le dije que sus queridos monstruos morirían, terminó aceptando. No podía arriesgarse con sus bebés, ¿no? ¿Qué pasó en la Mentis cuando nos fuimos? Dijiste que algunos iban a sobrevivir, pero eso no presagia nada bueno para los otros. Muchos ancianos murieron. No resistieron la invasión, pero tampoco aceptaron la promesa. Ellos no son así. Lo lamento. No hay por qué. Su sacrificio dio tiempo a que los Kotati y yo escondiéramos al resto. Emergerán cuando la galaxia esté a salvo. Entonces los ocultaste en las cuevas. Espero que se hayan alejado de la niebla. Pues me alegra tenerte con nosotros. Ay, qué bueno. ¿Por qué no siempre te alegras? ¿Por qué no? Porque a veces soy tu exesposa. ¿Qué? Te está tomando el pelo, Quill. La verdad, solo pasa una vez, pero es tan gracioso. Buena idea. Acaba de regarlo todo antes de irnos. Yo soy Groot. Yo soy Groot. Sería muy gracioso verlo empapado. ¿Qué dijo o qué? Groot quiere regar al gran unificador. ¡Ah! ¡Che! El unificador empapado. El gran inundado. ¡Yo soy Groot! No sé por qué, pero a esta versión tuya le gusta cerrar refrigeradores. Si la puerta se abre, la cierro. Pero está rota. Siempre lo está. Es una constante universal. Mira, cada día se aprende algo. Oh, y te da las gracias por librarte de Aiden Warsak. Parece que yo le caigo mejor. ¿Adam Warlock? Sí, él. Piensa en válidos. Cuesta traducir lo que dice. ¿Qué onda, Rocket? ¿Estás trabajando? Siempre estoy trabajando en algo. ¿Escuchas mis canciones? No, tú pusiste la música. ¿Me devuelves mi Walkman? ¿Por qué? Ya tienes la música puesta. Sí, y tú ya no lo necesitas para concentrarte. Puedes apagarlo si quieres. Sí, pero... ¿Qué parte de necesito concentrarme no entiendes, Quill? ¿Y en qué estás tan concentrado, digo, si se puede saber? En algo que podría ayudarnos a atravesar la flota que hay en Sacrosanto. Solo en caso de que Lady Huesitos no aparezca a tiempo. ¿En serio? ¿Y qué es? Ya verás. Prefiero hacer cosas para mí, pero... Te daré... Ah, no tengo nada. Oye, Star Lerdo, espero bueno, que me valores más... nos queda hablar con Gamora y Drax. Peter Quill, pelea contra mí. Apuesto que esos movimientos van a impresionar a Lady Hellbender. No necesito impresionarla.
Derrotar al grandioso Feng Fang Fum demostrará de sobra mis habilidades de combate. Sí, sería suficiente. No estoy segura de que Lady Hellbender quedará impresionada por cómo manejamos esa pelea. Ya sabes, cómo matamos sin querer a ese dragón antes de que Groot lo reviviera. Un hombre matando a un dragón no te impresionaría. Quizás si lo hiciera sin mi ayuda. Gamora, esta vez Raker va a caer. Lo prometo. Y yo te prometo que sacaré a Nikki de aquí, cueste lo que cueste. La sacaremos. Juntos. Juntos. Ok, no volve... Aquí vamos. Nah, olvídenlo. Ahí van los guardianes de la galaxia. Voy a vomitar. Y estamos de vuelta. Déjà vu. ¿La flota se ve el doble de grande ahora o soy yo? No, es al menos el triple del tamaño. Es la flota más grande que he visto. ¿Y ahora qué? Apagamos las luces, los motores y oramos porque Lady Hellbender aparezca. Y sí va a venir, ¿verdad? Es una mujer de honor, una reina. Prometió reunir sus fuerzas. ¿Y cuánto tardará en hacerlo? Un rato. No. No pudimos llegar tarde. Debemos salvar la galaxia y a Nikki. Hay que entrar como sea y acabar con ese ritual. No podemos solos contra esa flota. ¡Peludito! Rocket, ¿y ahora qué estás tramando? Debemos entrar a Sacrosanto para interrumpir el ritual, ¿verdad? Si nos quedamos aquí, nos matarán. Así que voy a crear una pequeña y fuerte distracción. ¡Mi música! Sí, lo conecté para que haga sonar tu asquerosa música en todos los canales. Ahora, cuando la iglesia esté buscando la fuente... Apagamos los motores, flotamos en silencio en sus narices y abordamos la Sacrosanto. ¡Perfecto! ¿Es en serio? Bien. Pero quiero mi Walkman después de esto. ¡Ahora vuelve aquí! ¿Dónde podemos estacionar? Mira esos dos. Nuestro engaño funciona. ¿Y por qué te sorprende? Vamos a recuperar mi música cuando esto acabe. No quisiera decírtelo, Quill, pero seguramente lo harán pedazos en cuanto lo encuentren. No dejemos que su sacrificio sea en vano. ¿Podemos no llamarlo así? Susurrando. Yo soy Groot. Sé que están allá afuera, pero no nos van a escuchar a través del casco de la nave. Pues tú también susurras. Porque no quiero ser el que arruine todo si resulta que sí pueden escucharnos. Pero no pueden, ¿eh? Desde luego, si pudieron. ¿Qué?
¿Qué? Por el aliento de Morgan. ¡Wow! El dragoncito. Sí. Lady Hellbender ha arribado. Guardianes de la galaxia, salgan ya. Los señores monstruos de Segnar 9 tienen sed de pelea. No nos escondemos. Nos infiltramos. Porque tenemos que entrar a Sacrosanto con vida. Entonces, mataremos a todos los que podamos mientras ustedes intentan entrar. ¡Coman, mis niños! ¡Abran sus caparazones y deleítense con la tierna carne en su interior! ¡Eso sí es rock metalero! Muy bien, señores, aprovechemos el frenesí asesino de nuestra amiga. ¡Vamos directo a Sacrosanto! Esa plataforma de aterrizaje es nuestra entrada, pero el primer aire no va a ser fácil. Si volamos todo y ya, muy arriesgado. ¡Nos disparan! ¡Me di su dosis de medicina! ¡Golpe directo! ¡A esto llamo una pelea! ¡Naves espaciales, monstruos, el futuro de la galaxia en juego! ¡Oye, señor Stark! ¡Llegaste mucho más lejos que la versión exnovio suya! ¡Por si te sirve de consuelo! ¡Impacto directo! ¡Mierda! ¡Hay muchas torretas! ¡Me tengo! ¡Mis ojos no sirven de nada aquí, Peter Webb! ¡Estoy en ello, grandote! ¿Alguien vio algo del daño de la explosión que provoqué la última vez? Mantis, ¿segura que puedes volar esto? ¡Sí! Algunas veces. Espera, quizá no sea... ¡A las armas! ¡El enemigo se acerca! Bueno, a ver, guerra acá, loco, ¿eh? Que está bueno el traje, ¿eh? Mega habilidad desbloqueada, regalo de las flores. Dice, Groot aprendió cómo emplear su esencia cuando revivió a Fin Fan Foom, y ahora puede hacer lo mismo con los guardianes incapacitados. Si la habilidad está disponible cuando mueres, Groot te revive automáticamente. Ten en cuenta, ¿eh? ¡Honraremos tu sacrificio!
deja de lanzarnos cosas. No sé que tenga lo que dura la división. ¡Oigan! ¡Este está curando al resto! Oigan, eso no es justo. Necesito algo de espacio, Groot. Ese idiota está mejorando a sus amigos. ¡Hay que eliminar su conducto medicinal ahora! ¡Estos capas de fe son inestables! ¡Deberíamos usarlo para nuestra ventaja! ¡Derriben al volador! ¡Está curando al resto! ¡Ninguno podrá salir de él! ¡Los malditos golpean más fuerte cuando lo sobrecarga! ¡Tienes que cortar su conexión! ¡El sacerdote está inyectando fe en el resto! ¡Y va a sufrir por eso! Con re duro esto, ¿eh? Dale, ¿qué pasa? Uy, se quedó rebullido. El chamán volador está bendiciendo a sus feligreses. ¡Estos tipos tienen que mejorar sus dotes hospitalarias! ¡Díselo después de matarlos! ¡Háganle caso a Groot! ¡Métanse! Quiero ver los rostros horrorizados de nuestros enemigos cuando Fin Fan Foom se abalance sobre ellos para devorar. ¿Cómo sabemos que no encontraron una forma de convertir a Gordo? Eso explicaría por qué lo tomaron prisionero en lugar de matarlo. Y hay mucha basura de la fe llegando a este lugar. Warlock odia a Magus. Ya lo expulsó una vez. ¿Y si hicieron las paces? Tú nos echaste a Groot y a mí, pero aquí estamos. Yo no hice eso. Tú te fuiste. Es lo mismo. No. Si Magus hubiese convertido a Warlock, habría venido para recibirnos. ¿Cómo se contiene a alguien tan poderoso como Warlock? Yo empezaría con un chico. ¡Mantis, deja de dar vueltas! ¿Por qué das vueltas? No se preocupen por mis dotes para volar, sino por su puntería. Llegarán más dentro de poco. ¡Ya están aquí, Mantis! ¡Ah! ¡Tiene hora de mi parte! La Madonna Celestial les envía saludos. Imagino que Lady Fender debe estar causando estragos allá afuera. ¡Sí! Bueno, nosotros cinco también estamos causando problemas. Esta gente lucha sin miedo. Aceptaron completamente la promesa. Está atascada. Carajo, tenemos que ir por ahí. Trata de sobrecargarla. ¿Siguen enojados con nosotros? Ok, ok. Perdón por el desastre que dejamos la última vez. ¡Tú no me representas! ¡Ahí les va la mujer más letal! ¿Nos van a decir dónde está Warlock? ¡Solo son cáscaras llenas de promesas! ¡Se toca, Warlock! ¡Bum! ¡Ya se habrá comido a la mitad de la flota! Al menos Mantis no estrelló al Milano. En realidad es una pilota experimentada. Parece que lo tenía bajo control. O sea, para ser la chica insecto. ¡Provocaron
soy Groot. Groot tiene razón. Ellos empezaron. Es una secta grande. Seguro que tiene conserjes. Yo soy Groot. Sí, yo también lo huelo. Es una especie de fragancia sectaria. ¡Ah, bien! ¡Ahí viene el equipo de limpieza! ¡La mugre está por ahí, niños! No creo que sea los conserjes. ¡Drax, arrójalo! ¡Arrójaselos, grandulón! ¿Van a decir dónde está Warlock? ¡No los veo muy dispuestos a hablar! Imagino que Lady Selvender debe estar causando estragos allá afuera. Bueno, nosotros cinco también estamos causando problemas. ¡Lánzalo, Drax! ¿Cómo hicieron tantos uniformes en tan poco tiempo? ¿La iglesia tiene un sastre oficial? ¡Todo tuyo, Gamora! ¡Corte perfecto! ¡Voy eliminando sectarios uno tras otro! ¡Tú lo dijiste, amigo! ¡Nos van a lanzar todo lo que tienen! ¡Y vamos a esquivarlos! ¡Señor Stark! ¿Qué significa la luz naranja enojada en el panel de control? ¿Cuál luz? ¡La que está debajo de la cinta! ¡Oh! ¡Ahora es amarilla! ¡Y ahora naranja! ¡Amarilla! ¡Ignora la mantis! ¿En serio tapas las luces con cinta? ¡Es que me distraen! ¡Muy bien! ¡No más cinta para ti! ¡Y esa es mi cinta! Lady Hellbender desmantelará esta nave pieza por pieza mientras aún arde. Me encantaría ver eso. Pero desde fuera. Yo no quiero estar aquí cuando lo hagan. ¿Y ahora? Parece un buen momento para desvestirnos antes del combate. No, nunca es buen momento para eso. Yo soy Groot. Groot dice que a él no le importa luchar desnudo. Sí, a Rocket. No me importaría que Warlock se liberara, solo para no tener que caminar tanto. No vinimos hasta acá para dejar que un vagabundo que vive en una cueva se lleve toda la gloria. No puede hacerlo solo, nosotros tampoco. Sí, me parece que quedó bugueado. Porque el simbolito, hay un simbolito que te dice que está grabando, quedó ahí pegado. Quiero destrozar esta plataforma de aterrizaje para que no puedan enviar más refuerzos. No hay tiempo, tenemos que llegar al ritual. Me preocupa más lo que tenemos enfrente que lo que aterrice detrás de nosotros. Qué bullado. Ah, no. ¡Malditos dementes!
este viento no quebrará nuestra determinación. ¡Pero lo está intentando! ¡Aguanta, criatura peluda! Está por aquí. Síganme. Sí, vamos a salir al espacio. No tenemos más opciones. Yo tengo una teoría. Sí, gravedad artificial. Una nave tan grande la necesitaría para hacer reparaciones. ¡Eso fue grandioso! Un segundo. Ahora sí. Rápido, rápido. ¿Ves? No es para tanto. ¿Sí? La señal viene del interior de esa roca gigante. ¡Sí! Ese pedazo de chatarra le está disparando a nuestros monstruos. Veo enemigos, Peter Quill. Muy bien. Pan comido. ¡Prepárate, Rocket! ¡Cuidado! ¡Podrían intentar encerrarnos! ¡Yo me haré cargo de ese fuego! ¡Mándaselos, Drax! ¡Loco, vamos! ¡Vamos bien! ¡Pero por toda esta matanza ya se me durmió el dedo del gatillo! ¡Cuidado! ¡El grandote tiene vida! ¡Hemos renegado! ¡Son intratables! Lo mejor sería evitar ese hechizo eléctrico. ¡Rocket! ¡Fuegos artificiales! ¡Toda la galaxia se juntó a esta lucha! Ciertamente exageras. ¡Ah! ¡Buena suerte con esas minas! ¡Aléjense de las minas! ¡Oh, Chipucio! ¡Rájalos, Gamora! ¡Aquí hay muchos explosivos! ¡Avísame si vas a detonarlos! ¡Le llegó la hora a otro orate de Tomacor! ¡Ah! ¡Will está matando policías por docena! ¡Música! ¡Alguien dispárenme a las minas! ¡Aniquílalos, Rocket! ¡Qué buena idea! ¡Ay, cuántas tormentas tienen aquí! ¿Qué hacemos para tomar el control? ¡Puedes pensar con ese Novacor tirando minas por todos lados! ¡Acabemos con el primero! ¡Ruth, planifícate! ¡Es un rasponcito! ¡Estarás bien! ¡Por fin! ¡Estaba harto de esas minas! ¡Voy a disfrutarlo! ¡La batalla espacial es frenética! ¡Ojalá que estuviéramos en medio de la acción! ¡Ahora tú, Peter! ¡Atrápalo bien! ¡No, suelto! ¡Esto es lo que merecen, brincalerdos!
¡Rocket! A veces no entiendo el significado de tus insultos. Rocket, ¿puedes desbloquear esa puerta? Sí, sí. ¡Vamos! El panel está frito, pero tengo una idea mejor. Espera. Sí, se me cae el joystick. No, que no evito, loco. Aguante un poco más. Y así es como se hace. Excelente trabajo, luego. ¡Cuidado! ¡Tenemos amigos nuevos! Avanzando. ¡Un monstruo menos! Se va directamente al Valhalla de los monstruos. Fue una muerte noble. Mantis, ¿cómo está todo ahí arriba? Son muchos muertos. Es terrible verlo. Estos bestias son muy valientes. Resiste, ¿ok? Estamos progresando. ¡También eres valiente! ¡Mate a un lobo con zombies! ¡Parece que sí lo estás disfrutando! ¡Sujétanos bien, Gru! ¡Hazlo sufrir, Gamora! ¿Estamos seguros de que no pueden apagar la gravedad aquí? ¡Acabarán descubriendo dónde estamos! ¡Siento dicha por estar luchando con ustedes! ¡Es como si fuera el destino, ¿no? Epa, le quedamos dos trofeos de al hilo, ¿eh? ¿Quieres saber quién va a plantar todos estos cuerpos en tierra? No entiendo qué quiere decir. Sabéis que enterramos a los muertos. Oh, eso no es plantar, tonto. Eso es hacer comida para gusanos. Pero, bueno, descubramos cómo pasar por aquí, que parece que tenemos prisa. Debemos seguir adelante. Peter Quill, temo que no pueda dañar a tu hija si está perdida. Claro que no lo vas a dejar, tonto. Pero, ¿y si no nos deja otra opción? Yo me encargo. Aunque signifique... Yo me ocupo de esto. Gracias, amigo. ¿Qué creen que haya allí abajo? No. Sigue siendo mejor que quedarnos. Oigan, no es tarde para rendirse. No, no rendiré. Último hecho, Drax. Déjenos más, pero diremos esto por terminado, ¿eh? ¡El hechicero es amplificando a su poder! ¡Nos vale salir de su camino! ¡Lanza eso, Jack! ¡Ese idiota está mejorando a sus amigos! ¡Vamos bajo tierra! ¡Problema solucionado! ¡Como mantequilla! ¿No sería más rápido si estamos sacrificando? ¡El laberinto de la muerte! ¡No, gracias! ¡Prefiero ese! ¿Qué crees? ¡Aquí también es horrible! ¡No hay diferencia en donde encuentren la derrota! ¡Aplástalo, Astra! ¡Por fin ha llegado! ¡Sí! ¡Hay que volver afuera! ¡A acabar con estos idiotas! El médico brujo nos brinda un combate más desafiante. ¡Vienen a todo otro lado! ¡Nos van a superar! ¡El muy maldito está potenciando a sus amigos! ¡Tienes que cortar su conexión! ¡Tengo estos juguetitos que ya me muero por probar! ¡Vale! ¡Potencia a todos los demás! ¡Así que chiste! ¡No podemos permitir que algo así vuelva a ocurrir! ¡Era un trabajo para los nómadas! ¡Pero nosotros lo estamos resolviendo! ¡Ya estoy lista! ¡Cuando quieras! ¡Dale, un pilate!
¡Se están rindiendo! Nuestro argumento fue convincente. Al igual que nuestro ataque despiadado. Un monstruo podría atravesar la pared de un momento a otro. Ah, viste que ya directamente, o sea, va derecho. Deberíamos seguir moviéndonos. Quisiera salir de esa. Ni siquiera pregunta o espera. Directamente el que le toca. ¿Creen que Fum nos guarde rencor? Va y hace la acción. Estamos en su propia guarida. Siempre nos reconocerá como superiores. Ahora es la mascota de Lady Hellbender y ella nos tiene rencor. Eso es verdad. Incluso cuando arden en llamas. Sí, pero me gusta verlos arder. No, Raker no volverá a escapar. Debo darte algo de crédito, Peter. ¿Por? Tu plan de mente está funcionando. No esperaba que Lady Hellbender apareciera por aquí. Yo ni siquiera sabía si íbamos a encontrar a Fum. Ah, lo hicimos juntos. No fui solo yo. Tú eres quien nos unió a todos. Y nos mantuvo juntos. En contra del... Ok. Rocket, dime que falta poco. Estamos más cerca que la última vez que preguntaste. ¡Diablo! ¡No es mi culpa! ¡Yo solo tengo el rastreador! ¡Devuelve a la hija de Peter Quill ahora! ¡Devuelve! ¿No es quien nos lidera ahora? ¡Drax, arrójalo! ¡Dirígelo! ¡Abajo! ¡Quizás podamos ayudar a Lady Hellbender desde aquí! ¡Tenemos nuestros... Los voladores son un... De contra rompebola. ¡Acabé con un policía espacial acarreado! ¡Sí! ¡Los hicimos entrar en raza! ¡Hace mucho que no apuñalo a alguien! ¡Que no se escape, Groot! ¡Todo tuyo, Frank! ¿Es un camino sin salida? ¡Y no hay camino! ¡Nosotros abriremos todo! ¡Corta las sentinitas! ¡Será solo un... ¡La luz de la fe sigue brillando! ¡Quizá aún no han empezado con el ritual! ¡Nosotros debieron conquistar para conseguir ese poder! ¡Que no se muevan, Groot! ¡Parece que nos espera fuego súper pesado! ¡Objetivos para Fum y Lady Hellbender! ¡Ay, ya me hacía falta estallar cosas! ¡Ah, esto es más molesto que un mosquito! ¡Y no es destruir! ¡Revienta, Black! ¡Que vuelve a la hija de Peter Quill ahora! ¡No querrá venir con nosotros hasta que no terminemos con esto! ¡Reventé ese chiflado del Novacor! ¡Sí! ¡Los hicimos entrar en razón! Tiene que haber modo de avanzar porque no podemos regresar. ¡Prometo fijarme en cuanto estos idiotas dejen de querer mi cabeza! ¡Quizá podamos ayudar a Lady Hellbender desde aquí! ¡No hace falta dar un espectáculo, grandulón! ¡Ella ya te encuentra muy atractivo! ¡Parece que nos espera fuego súper pesado! ¡No quisiera estar... ¡Cae! ¡Y viene! ¡A la bife, loco! ¡Uy, el dragoncito! Ha ha ha!
que esto es tuyo, Star-Lord. Ah, la foto. ¿Seguro que estarás bien? Sí. Eso fue muy... ¿metalero? Sí. Qué bueno que recuperaste tu música, Quill. Tú fuiste quien la lanzó al espacio, Rocket. Oye, funcionó. No hubo daño. Hubo daño psicológico. ¡Ah! Cuidado, sigue caliente. Debemos atravesar esto. Yo me encargo. Viste, va directo. Antes le tenías que decir con el E1. Y ahora van directo, sé que... No sé, cuando avanzás ya después lo haces solo. No sé por qué lo hacen solo. Pero bueno, continuamos la aventura. A ver si podemos rescatar a Adam Warlock y a Nikki. Y destruir esta iglesia loquita. Si el video te gustó, dale like, compartir, suscribirte, hacer todo eso. Te mando un saludo y nos vemos. Chau.